Un día más tenemos la suerte de recibir a Manuel Campos. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias, Rafael. Y gracias de nuevo por dedicarnos tu tiempo, que siempre que nos visita desde su región autonómica de Valencia, nos trae algo de la zona que nos ilustra sobre el mundo que nos encanta, que es el mundo del vino. ¿Qué nos traes hoy? Así es. Permíteme primero, Rafa, pues saludar a tus amigos y compañeros en este mundillo de vino súper clarito. Porque para mí es un placer, ya como lo has comentado, primero volver a nuestro pueblo, volver a ver mi familia, visitar tu casa, que siempre eres un anfitrión magnífico, y luego pues traeros algo de esa región. Como también comentamos el día que hablamos de la uva Monastrell, cuando catamos un par de vinos de Monastrell, nos quedó pendiente esta reliquia, esto que hay que cuidar, que ahora comentaremos, que se llama el vino fondillo. Vamos a explicar por qué se llama fondillón. Pues vamos allá. Empieza tú si quieres. Bueno, hay dos teorías. Tú di una y yo digo la otra. Muy bien, pues di tú primero la que tú quieras. Pues alguna gente que lo... Yo no soy de allí, con lo cual no lo sé exactamente, pero dicen que tradicionalmente era un vino que, como sabemos todos, se cría en barrica de roble, normalmente en barricas grandes, de más de 1000 litros, aunque también hay gente que hace fondillones en barrica pequeña, pues se quedaba al final de la bodega, en el fondo de la bodega, porque era el vino que era casi familiar, era el vino que se utilizaba para la familia. Un vino muy exclusivo, que no era de mover frecuentemente. Aunque luego hablaremos que son vinos realmente que están recreados en la literatura y que los grandes monarcas de Europa hace 5 siglos pues ya lo degustaban y lo bebían y lo pedían porque eran vinos exclusivos, pero también se reservaba para vinos familiares de alta... Cuando había una celebración importante en la familia, se le sacaba. Y parece que el barril que estaba al fondo, al fondillo, El fondillón. Bueno, yo también he leído otra teoría, que es son vinos muy viejos, tienen que tener más de 10 años, y normalmente, pues, cada año se sacaba un poco de vino para el consumo, nunca se vaciaba el tonel muy viejo, que era una reliquia, y de la cosecha del nuevo año, pues, se añadía un poco de vino, con lo cual en el tonel siempre quedaba un fondo que jamás se vaciaba, y era el vino del fondo, del fondillón, en el sentido del fondo del tonel. Sea como sea, tanto el fondo de la bodega como el fondo del tonel, exacto, tiene todo el sentido. El caso es que es un nombre curioso, bonito, para un vino muy singular. Una de estas cosas que estuvieron a punto casi de desaparecer en el mundo de la enología, nos hubiésemos perdido algo muy importante. Y es un vino de rara avis, que desafortunada o afortunadamente se produce muy poca cantidad, así que aunque sean vinos exclusivos es que lo seguirán siendo porque se producen muy pocos litros, y para aquellos que tenemos la suerte de vez en cuando tomarnos una copa, no, claro, hay para 35.000 copas en el mundo, es decir que no hay para más una copa de este tipo. Esto es un vino selecto para aquel entendido de vinos que ha probado de casi todo, pero aún no ha probado el fondillón. Efectivamente. El fondillón es un lujo, como bien dice Manolo, estuvo a punto de desaparecer desde el siglo XV, ya se venía cultivando siempre como vino de lujo, y en el siglo XX pues tuvo sus horas bajas después del paso de la filoxera. Sobre todo la filoxera hizo mucho daño. Sí, y entonces pues ha vuelto a renacer, pues se puede decir, desde finales del siglo XX hasta ahora, ¿no? Gracias a dos personas muy influyentes en los vinos de Alicante,
en bajarse realmente a lo importante del fondillón, a no bajar de los 10 años, como has dicho, pero la mayoría de los fondillones tienen todos más de 20, 30, 50 y hasta 80 años. Uh-huh. Es decir, que son vinos que, gracias a la DO, que es muy estricta, no es como el resto de los vinos, que muchas veces lo que queremos es que al enólogo le den libertad. Aquí han sido muy restrictivos, tanto en la manera, en la uva con la cual hay que hacerlo, que para que se llame fondillón tiene que ser de la uva Monastrell, 100%, no se puede mezclar con nada, tiene que tener más de 10 años, tiene que estar hecho en la de Alicante, tiene que estar hecho en cubas de roble llamado de Monóvar o Monovesa o Monoveras, o en fin, que tiene que tener una serie de requisitos y pasar por una serie de catas. Son de cepas casi todas muy, muy antiguas, casi todas estas, por ejemplo, son todas de más de 80 años, con producciones muy limitadas de un kilo por cepa, donde las sanidades de la uva tiene que estar en perfectas condiciones para alargar. Ya sabéis que la Monastrell es de las uvas que más tardan en llegar a su perfecta madurez, pues estas tienen que estar todavía un mes, medio y medio, con el riesgo que supone que se le pierda la cosecha por cualquier tipo de inclemencia. Granizo o cualquier cosa. Y luego son vinos, ahora si quieres lo comentas, que eso, evidentemente son vinos de alto valor de poder adquisitivo, pero es que tanto el cultivo como el tipo de cepa, como luego dejar un vino con un tonel, perdón, con 1.000 o 1.500 litros al albur, que en un momento dado también se te puede... Sí, son vinos muy caros de hacer. Bueno, definamos que un fondillón es un vino naturalmente dulce, o sea, aquí no se añade ni azúcar ni alcohol, solamente lo que viene de la uva. Los racimos de uva se dejan sobremadurar en las cepas muy viejas, como dice Manuel, y entonces la uva ya está muy sobremadurada, de forma que tiene tanto contenido de azúcar que en una fermentación, que tarda bastante porque hay mucho azúcar para las levaduras... Y 3 semanas suelen estar... Unas 3 semanas, pues al final se alcanza un vino en torno a los 16, 17... A partir de 16. Grados, mínimo 16 creo que... Sí, porque para que corte la fermentación y deje ese ligero cantidad de azúcar entre... Entonces queda un vino, que suele ser un vino semidulce, está sobre los 30 gramos de azúcar por litro... de unos 16, 17 grados, y yo ya me quedo extasiado porque desde esta distancia en la copa el vino te desprende un aroma intensísimo. Y eso que estamos con un catavino, es decir, que no es una copa de alta boca, sino que... Sí, con una copa contenida. Contenida, es decir, pero la has escanciado hace unos minutos y huele muy agradablemente a ese... Tiene una intensidad aromática fantástica. Entonces quedémonos con esa idea fundamental. Vino naturalmente dulce, sí, de uva Monastrell, que es tinta. 100%. De la denominación de origen Alicante. Sí. Envejecimiento mínimo 10 años. En este caso en grandes barricas. Este vino que nos ha traído Manuel es de un grupo que se llama MG Group, que tiene diversas bodegas. Tiene bodegas en Bullas, en Alicante, en Almansa, en El Bierzo. Y este es un vino de Alicante, de la región de Monóvar. Y todos vinos excelentes. Uh-huh. Es MG, la familia Miñano, es un referente. Miñano Gómez. MG. Pues, y de aquí le quiero agradecer tanto a Luis, que es el presidente, como a María, que todas las facilidades de los datos que nos han facilitado para poder construir mentalmente incluso pues este tipo de chascarrillos de donde viene el fondillón, ¿no? Bueno, la bodega comercializa de vinos de más de 10 años en dos tamaños, un tamaño de 75 centilitros y el tamaño de 50 centilitros. El de 75, el precio son 72,90 euros y el de 50 centilitros, el precio son de 57,90. Es un vino caro, porque es un vino que tiene que ser caro. No puede existir un fondillón que sea barato. Si tienes que envejecer un vino más de 10 años, coger uvas sobremaduradas de bajo rendimiento, de viñedos muy viejos, aquí no hay milagros. Y además hay muy poca producción y una demanda suficiente para la producción que hay. Es decir, que no tiene ningún sentido. Y es mucho el riesgo que asume una bodega
que estamos en las mismas condiciones, por lo que ha explicado perfectamente, pues como los vinos de Moril en Montilla. No se pueden encabezar, es decir, que tiene la exigencia de que las uvas con las cuales se produce tienen que tener un contenido de azúcares alto para que una vez hecha toda la fermentación pase de los 16, este en concreto ya tiene 18,5. También es verdad que el hecho de estar mucho tiempo dentro del tonel, el enriquecimiento en alcohol va subiendo porque se va perdiendo el agua, y la concentración de alcohol sube, y es un vino realmente... Vino naturalmente dulce, sin adición de nada. Los vinos de Jerez o de Montilla Moriles se añade alcohol, se encabezan, y son vinos llamados dulces naturales por la legislación. Interesante que echéis un vistazo a mi vídeo, creo que es el 69, donde hablo de la diferencia entre vinos naturalmente dulces y vinos dulces naturales. ¿Vamos a la prueba? Vamos a degustar esta joya. Muy bien. Que efectivamente, bueno, lo has comentado, que esto, en fin, se vende como en un paquete, como una joya, sí, en un estuche precioso. Una caja muy bonita, sí. Tiene precioso. Una relativa información de esto que a ti te gusta hablar, sí. Un poco de vino. Tiene una historia aquí dentro de la caja. Que también son, se es de agradecer. Y luego, pues cuando el vino, como afortunadamente por la alta graduación, nos puede durar una vez abierto también durante largo tiempo, pues tiene también... Si una vez sacado el corcho, que es de muy buena calidad, el corcho con el que se cierra la botella, viene con un taponcito de cristal y de plástico con una arandela para poder cerrar la botella y de forma fácil abrirla y cerrarla. Y como Manolo dice, pues... una buena información con la historia en la caja y una presentación muy bonita. Precioso. Para el regalo. Esto decías tú que era vino de Reyes, pues en el doble sentido, para regalar en Reyes. Efectivamente, digo, ahora, en fin, imagino que a los Reyes lo seguirán comprando, para aquellos pero que hoy afortunadamente, pues aquellos que somos ligeramente aficionados, pues no para consumo diario, pero sí que puedes tener en este caso en tu casa una botella, y en un momento dado, como en las fechas que estamos en Navidad, pero dentro de un par de días será Reyes, la Avenida de los Reyes, pues puede coincidir como regalo o con simplemente un regalo para uno mismo. Sí, esos son muy buenos regalos, lo que se hace uno. Además, no los tienes que devolver, es la ventaja que tienes. No te tienen que dar el ticket regalo para devolverlo porque ya te las compras sabiendo lo que compras. Así es. Bueno, pues un color ambarino yodado muy bonito. Es un vino tinto, que ha perdido casi todo el color con la larguísima crianza en barrica. Y tiene ahora mismo una capa media, el tono muy bonito, yodado, en el ribete, precioso. El clásico de vino de oxidación, pero estamos acostumbrados a ver vinos olorosos que vienen de blancos. Sí, con este color. Con este color, y sin embargo este es de un tinto que hace poco, luego si hacemos algún comentario sobre el maridaje, hace pocos meses estuve en una cata de fondillones con salazones. Sí, porque estamos pensando siempre en el postre, y esto, la idea era pensar en la entrante, y comentábamos este tipo de cosas con unos salazones magníficos que algún día tendremos la suerte de probar, pues, lo que se llama alma marina. Nunca he probado un fondillón con salazón, y estos salazones es de una empresa que lo lleva Tony Pérez, que se llama Alma Marina, que son de Alicante, que son con muy poca sal. Han llegado, han hecho estudios de tal manera que han ido bajando los contenidos en sal, reduciendo hasta que sea al mínimo, para que sepa más al pescado o a la hueva que lo que es alga la sal. Sí, como los grandes jamones, el secreto del maestro jamonero es reducir la sal al mínimo, que el jamón no se ponga malo, pero sin embargo que no esté salado luego. Pues, bueno, pues fue una cata impresionante. ¿Vamos al aroma? Vamos allá. Un aroma intensísimo, un aroma cautivador. Aquí yo encuentro madera, encuentro miel, higo. Lo más importante son los aromas de fruta ya casi pacificada, los aromas de frutos secos y los de madera, tostados, caobas. Almendra también, almendra. Frutos secos, sí. Es un vino de una complejidad aromática fantástica.
y una intensidad, sobre todo, sobresaliente. Probamos el vino que se llaman Prefondillón, que es el vino que también tiene que autorizarte la DO de Alicante para ver si puede ir luego a Fondillón, tiene que ir dirigido a... volvemos a repetir la historia de los finos en Jerez, de los Oporto, de los grandes vinos de este tipo, pues este, que tengan la acidez suficiente para que el vino aguante bien y no se ofrezca. Sí, que no es meter el vino en una barrica y olvidarlo. No, es seleccionar muy bien la uva, detrás. Porque no todo vale para Fondillón. Sí, bueno, para un gran Fondillón, a lo mejor, o no sé de otro tipo. Bueno, la propia casa MG también comercializa un Fondillón de 50 años que vale 190 euros la botella. Y otro de 800, que se llama Azorín. Bueno, pues ahí que tenéis Fondillón. Ahí es para Reyes, Reyes. Es para Reyes importante. Sí, sí. Así que tenéis Fondillón desde la medio litro, botella de medio litro, desde los 57,90 hasta 800 euros. Sí, sí, sí. La gama de vinos exclusivos, a partir de un cierto nivel, el precio ya es una cosa. Yo he traído este porque me parece de los... diría casi el número uno o de los primeros que yo, en relación calidad-precio, que a mí me yo degusto con solvencia y con gracia, sin esperar que me resulte muy doloroso el tomarme una copa de 20 euros, aunque entiendo que haya personas que no pestañean pedirse un whisky que tiene menos edad que este vino y no pestañean y se pagan 30 o 40 euros por una copa de whisky y no pestañean. O de ginebra y luego le ponen tónica. Decía mi suegro, un día es un día, dicen los borrachos todos los días. Bueno, pues un hoy, día es un día. Hoy es pre-Reyes, vamos a... ¿Vamos dicho, a la boca entonces con él? El vino no es muy dulce. El vino resulta cálido en la boca, tiene dulzor, no empalaga en absoluto. Muy fresco. Una buena acidez equilibrada con la alta graduación alcohólica. Y el vino, por supuesto, es de una persistencia, una longitud en la boca magnífica. Y una gran amplitud, porque te sigue dando todos los aromas. Otra vez todavía más intenso. Otra vez volvemos a los frutos secos, volvemos a las frutas casi no pacificadas, sino casi ya pan de higo. Uh-huh. Esto que comíamos de pequeños, ahora no, ¿cómo se llama? Algarroba. Ah, sí. Bueno, habrá gente que los coma todavía. Bueno, ahora se está poniendo de moda, perdona. Ahora se está dice que es una cosa que tiene, no sé, propiedades. La algarroba. La algarroba, que también se hacía pan de algarroba. Este tipo de cosas pues vuelven a renacer. Todo lo que estamos olfateando desde que lo ha abierto, cuando hemos metido la nariz en la copa, ahora aparecen con una intensidad sobre... Pero no son vinos de Pedro Jiménez, no. Son vinos abocados, ya un poquito más que abocado, diría yo, ¿no? Sí, el estilo es Pedro Jiménez muy dulce. Muy dulce. Pero incluso el Oporto, que es, hay tinto blanco y rosado, pero un Oporto rosado es un vino muy diferente a esto, absolutamente diferente. Este vino es un vino con muchísima personalidad. Si yo tengo que pensar en otro vino que me recuerde esto, pues es que no lo hay. Este vino tiene unas notas muy, muy particulares. Ya sabéis que en el gran mundo de los vinos dulces, donde se encuentran de los vinos más prestigiosos y caros del mundo, el Madeira, el Marsala, el Oporto, el Jerez, Tokay, el Montilla Moriles, el Tokay, el Sauternes, el Dorado de Rueda, el Fondillón, es un vino muy particular y muy exclusivo. Y que hay que degustarlo. A todos los que sois, os gusta este pequeño mundillo o gran mundo de la enología, no tomarlo como un lujo, que es un vino que está catalogado dentro de los vinos de lujo de la Unión Europea, que puede tener, solamente se puede llamar Fondillón, este vino, si tiene nombre propio, como champán, o como Tokay, como en fin, este tipo de vinos. Si que no son, se puede elaborar Fondillón fuera de la DO de Alicante. De la denominación de origen y el control de la denominación de origen. Que es Alicante. Muy estricto, y los propios bodegueros son muy estrictos porque se juegan su prestigio personal. Ahí un poco, bueno, creo yo que ahí, esto me lo estoy suponiendo, un poco de pique en tener de rivalidad en cuáles son los mejores Fondillones. Bueno, decir que
En el mundo mundial solamente se elabora fondillón por 8 bodegas, que están todas en Alicante, totalmente. Lógicamente. No pueden estar en otro sitio. Sí, hay que tener un tonel de esas dimensiones con esa antigüedad para poder sacar al mercado. Ya digo, pues pueden ser 5.000 litros al año de vino de fondillón. Es decir, que es muy poca producción. Yo digo, tenemos una copa para los 35.000 que nos gusta. Sí, pero como yo suelo decir, las grandes obras de arte de la enología son vinos que te seducen para ir apreciando en sorbos pequeños y durante mucho tiempo. Así. No es un vino que te apetezca tomarte 3 copas de vino seguida. Son vinos que se saborean poco a poco y tienen tanta intensidad en el aroma y en la boca, que el vino da para muchísimo bebiendo una pequeña cantidad de vino, para degustar el vino. Y compartir, esos son vinos que compartir. Afortunadamente ahora se ha puesto la línea, porque antes había nada más que botellas de 3 cuartos. Algunos productores tienen botellas de 70 también, que se han puesto ahora de moda. Digamos, porque compara muchas veces el precio y no compara la cantidad, que también es importante. Ahora han hecho botellas más pequeñas, incluso están haciendo botellas de hasta de 20, de 40 centilitros. Y me parece una idea estupenda, porque es difícil que un restaurante te ofrezca una botella por copas este tipo de vino. Sin embargo, alguna vez nosotros lo hemos hecho, ¿qué pasa con los tocayos, este tipo de vinos? Los vinos de hielo suelen los vinos venir de hielo en botellitas de 37 centímetros. Claro, que una mesa de 3 o 4, pues si te apetece, te puede que una salen botella. 4 copitas y lo disfrutas muy bien. Sin que duda. Estamos hablando de vino, estamos pensando en tomarlo de postre, o con el postre, mejor dicho, no de postre, sino con el postre. Y ahí recomendaríamos que puede ser que la temperatura pudiéramos subirla un par de grados, a 16 grados, para que no... Sí, porque la temperatura de servicio es desde los 12, 13 grados, 16. Como aperitivo, hasta de postre 16, 17 grados. Y también a gusto, como dice el otro. Claro, cada uno tiene su preferencia. Yo prefiero que esté ligeramente fresco, porque la copa se va calentando, porque la temperatura ambiente es de 20 y tú te lo tomas cuando quieres. Si me lo pones caliente o a 16 grados, lo mismo dentro de 10 minutos está a 18 o 20. Entonces prefiero que me lo ponga un poco más fresco, 12 grados, y yo lo tomaré cuando me apetezca. Sí, porque la copa se calienta, pero nunca se enfría. Sí, es muy difícil, tal, claro. Nadie te trae un enfriador de copas. Bueno, pues probarlo por vosotros mismos. El fondillón es una obra de arte muy desconocida para muchos, una obra de arte que vale la pena conocer y degustar, y es un vino único que afortunadamente no ha desaparecido. Sí. ¿Quieres decir alguna cosa más? Pues que espero que el próximo vídeo también traiga algo que os pueda sorprender y gustar. Siempre nos sorprende. Creo que el mundo del vino es tan grande que hay que tocar vinos de un cierto nivel de precio, de producciones, de grandes, de pequeñas, y también cosas más exclusivas, aunque pueda ser gente que no le guste tanto, o puede ser gente... Yo lo animo a que alguna vez, por Reyes, por su cumpleaños, porque alguien te lo regala, o porque se lo regalas a alguien, para lo que sea, lo puedan probar y decidan, que también tienen todo el derecho a decir, me encanta este tipo de vino, o no me gusta nada, con lo cual no lo vuelvas a comprar y adelante. Pero ya lo has probado. Efectivamente. Ya tienen la cultura. Es de las pocas cosas que nos dejan probar sin problema. Muy bien. Pues vamos a brindar. Gracias, sí. Manuel, por estar con nosotros, y que tengáis felices vinos. Y feliz año. Feliz año.